es el Día Internacional del Podcast y me apetecía compartir algo muy especial contigo, algo mío. Y hacerlo por este feed hasta me emociona, porque este fue el primero que tuve. No te preocupes que yo no soy una talibán del feed y no te voy a dar la plasta con si es o no es podcast, si tiene o no tiene feed. Ya sabes, si me conoces un poco, que yo pongo la importancia en quien escucha, en ti. Es la única vara de medir que me importa, que te guste o no te guste lo que hago. Eso es lo importante. Yo llegué aquí, a esto de los podcasts, porque andaba buscando la manera de contar historias con sonidos. Me parecía mágico esto, que desde tu casa crearás algo y llegara al mundo, no por las ondas, como es la radio, que era lo que yo estaba acostumbrada, pero sí por esos caminos trazados por las redes de internet. A veces casi que doy gracias, y esto entre tú y yo, a las circunstancias duras que me llevaron a buscar este camino, porque he conocido gente maravillosa en el mundo del podcasting, gente que me acompaña, gente que tira de mí ahora mismo y gente que se ha vuelto fundamental en mi vida. Además, he aprendido tantas cosas que no las habría aprendido de otra manera. Quería aprovechar este día tan especial para compartir contigo los sonidos de un viaje. Bueno, casi compartir contigo los sonidos de un viaje. Vamos a facturar las maletas y nos vamos. Si te viene bien esto, ya lo tenemos a mano. Cada vez que paseo por aquí, por los pasillos del aeropuerto, me gusta observar a la gente de diferentes lugares, con sus maletas diversas, grandes, pequeñas, nuevas, viejas, discretas, llamativas. Gente que camina en todos los sentidos. Unos van, otros vienen. Me encanta. Soy de las que se sube, de las últimas, al avión. Respeto el orden que establecen y que marcan, pero si puedo, voy de las últimas. No me gusta esperar en el tubo. Perdón, que voy a atender. En caso de pérdida de presión de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asientos que contiene las máscaras de oxígeno. Si esto ocurriera, tiren fuertemente de la máscara, colóquenla sobre nariz y boca y respiren con normalidad. Si usan mascarilla sanitaria, deben retirársela antes de utilizar la mascarilla de oxígeno. ¿Te imaginas con todo puesto y sin poder respirar? Con la mascarilla, el tubo y la cabina despresurizándose. No, vamos a dejar de imaginar esto, que vamos en un avión. Señoras y señores pasajeros, muy buenos días, les habla el comandante. ¿Qué habla el comandante? En primer lugar, para darles la bienvenida a bordo, agradeciéndoles que vuelven con nosotros hasta la isla de Tenerife. Nos vamos a Tenerife. Nos oímos en 2 horas y media. Despierta, que vamos a aterrizar. Por favor, comprueben que su equipaje de mano está correctamente guardado. Su cinturón de seguridad está abrochado, los reposabrazos bajados, la persiana subida y su mesa plegada. Le recordamos que en el bolsillo frente a sus asientos se encuentran las instrucciones de seguridad. Es importante... En fin, que podría seguir contando esta historia. Tengo sonidos de mi viaje grabados. ¿Quieres que la siga contando? Solo quería
felicitarte en este día especial y decirte que por esto me apunté a esto del podcasting, porque me gusta compartir mis historias contigo. Por eso me encanta el podcasting. Tal vez haga un episodio con estos sonidos que grabé en Tenerife. Nos oímos pronto. Chao.